Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus. ¿qué tal estáis? Aquí estamos preparando el directo de esta noche. Eh, deciros que hace un día soleado y que está Piru por aquí dando vueltas, que ahora parece que cuando empieza a grabar ya quiere ser también testigo de, de las grabaciones. Bueno, deciros que se están provocando acontecimientos... Mira, os voy a enseñar cómo está aquí, fiel, fiel al vídeo de hoy. Eh, están pasando cosas tremendas, tremendas. Eh, ya sabéis que el tema de esta semana está siendo Silvia Tortosa. Y ya sabéis que todo dentro que cabe estaba eh, contándose con normalidad. Pero Telecinco y el programa Fiesta ha ido más allá. Ha vuelto a sobrepasar los límites y eh, Amor Romeira está diciendo que eh, el marido de Silvia Tortosa no es bienvenido en el funeral. Y que había dejado la orden Silvia Tortosa de que no se presentase ahí cosa que hasta el representante desconocía y que mucha gente está dándole poca credibilidad, ¿no? Eh, yo creo que Telecinco fiesta tiene un problema de audiencia muy grande y que cualquier cosa vale y que quieren hacer ahora mismo caja con el tema de de Silvia, Tortosa, ¿no? No, no sabiendo respetar los tiempos y no sabiendo que que hay cosas que sobran, ¿vale? Entonces me parece increíble que hagan esto. Sobre todo con un marido del que Silvia siempre ha hablado públicamente bien y del que el marido ha hablado bien de Silvia. O sea, en las últimas horas ha dado unas declaraciones preciosas hablando de ella. No entiendo a qué fin Amor Romeira está justificando eh, estas cosas. Tendrá pruebas o no tendrá pruebas, pero es que me parece que sobra por completo eh, hacer daño ahora mismo a estas alturas en un día tan difícil para el entorno y sobre todo en un día que es la despedida de Silvia Tortosa. No sé, si vosotros pensáis, yo creo que están mal de audiencia Que todo les vale, que por cierto Hoy es el inicio, bueno eh, Y ayer, eh, de acabar a las 8 de la tarde Y que van a poner el programa de John Aramendi De prueba, si funciona se quedará eh, John Mendy a las 8 Si no funciona, la semana que viene Volveremos a ver el programa hasta las 9, estoy convencido Comentad, opinad que os parece todo esto darle like al vídeo, suscribirse y esta noche a las 9 Más, chao chao